Saludos, gente. Hoy nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión continúa el evento Una historia de amor coevolutivo polinización. Sí. Gente, a ver. A ver, vamos a ver. Nos habíamos quedado. Fíjate. ¿Qué tenemos? Hemos llegado a los octillones. Y ya habíamos... Había visto yo algo por aquí. Ah, aquí está. Ay, gente. Empezamos, arrancamos. Padre el video, padrísimo. La vida en la colmena. Conocimiento desbloqueado. La vida en la colmena. La necesidad constante de asegurarse el alimento impulsó a las abejas melíferas y a las abejas sin aguijón a evolucionar hacia una sociedad nueva y eficiente. La vida en la colmena es colectiva. ¿Qué significa eso? O sea, que trabajan en sociedades complejas. O sea, no son individualistas, pues. Colectivismo. Solo una reina pone huevos y las trabajadoras crían a la prole o descendencia. El nido siempre se defiende. Los alimentos siempre se procesan. Ay, que así fueran los seres humanos, de organizados. Nos enseñan tanto los insectos que hasta da pena, en serio. Vamos a ver. Abejitas. Ay, qué bonito. El trabajo se divide según la edad. A ver. Los bebés construyen y limpian las celdas de cera de la colmena. Sus cuerpos crean cera a partir del polen y la excretan a través de glándulas. Ok. Cuando se atrofian estas glándulas, las abejas alimentan con polen a las larvas y convierten el néctar en miel, que jamás se echa a perder. Y esto es cierto, la verdad. Es bastante impresionante, la verdad, que como un insecto crea realmente un producto orgánico que en el ser humano tiene tantos beneficios. Es cicatrizante, es un endulzante natural, tiene proteínas, tiene hierro. No, hombre, la miel tiene tantas bondades y lo sintetiza un pequeño insecto. Es fascinante. Viejos recolectores. Buscan polen, néctar y aceites más allá de la seguridad de la colmena. Y es arriesgado. Abundan pájaros, arañas, avispas y otros depredadores. Las abejas más viejas, que pronto morirán de todos modos, asumen esa peligrosa tarea trabajando en masa. ¡Ja! ¿En serio? No lo sabía. ¡Wow! Danza del vientre. ¡Ay! Las recolectoras que regresan dirigen a sus hermanas hacia las flores mediante la realización de una danza del vientre. Con un patrón de movimiento y vibración, los pasos y las sacudidas comunican la distancia y la dirección en función de la posición del sol y el cielo y la cantidad de abundancia de la comida. Yo, honestamente, tenía cierta ignorancia de esto. Si tú que me estás escuchando puedes ver, yo sé que puedes, no por mí, sino porque tú digas, Exxon tenía razón. Como soy del área 2, yo soy de ciencias biológicas, nada de esto me es ajeno. Pero tanto biológicas del humano como biológicas del reino animal. ¿Ok? Yo no soy taxónomo, o sea, no, o más bien no pretendo formarme como taxónomo, pero es bastante padre estudiar todas las ramas de las ciencias biológicas o de la biología. En un capítulo de Cosmos... ¡Alerta de spoiler! En un capítulo de la serie de National Geographic que está ahorita para las nuevas generaciones, Cosmos, una odisea en el espacio-tiempo, narrada o guiada por Neil deGrasse Tyson. Ay, si no lo conoces, es un hombrezote. La verdad es un científico, él es astrofísico me parece, y divulgador científico. Y hay un episodio que habla del comportamiento de las abejas. No recuerdo la persona que descubrió o documentó, perdón, este descubrimiento que hacen las abejas. Era un matemático, sí, porque desarrolló una serie de
fórmulas aritméticas que trazan el tiempo. El tiempo de ida y de venida de una abeja, de lo lejos que esté del panal. Lo que descubrió la abeja, es decir, cómo le va a dar el mensaje a sus compañeras. Y es cuando se descubre la danza, es decir, hace una especie de baile. Puede tener forma de 8, puede tener forma de círculo. La cantidad de vibración que agita en el abdomen. O sea, porque se sacuden, pero está transmitiendo un mensaje. Y todo eso, este señor, no recuerdo su nombre. Bueno, es este. Ya me acordé, su nombre es Carl von Frisch. Y este señor documentó precisamente que las abejas aplican las matemáticas para cubrir sus necesidades. Qué interesante. Veamos. Hay que hacer más fuerte la minería. Sí. Wow, vamos a dejarlo en 10. 5 logits. Ay, qué padre. ¿Qué nos pide? Cúspide de la evolución. ¡Ay, qué bonito! O el pináculo de la polinización. ¡Ay, qué bonito! Este no sé cuál es. Estoy de payaso. Perdón. Vamos a dejarlo en 150. Ay, güey, le estaba picando muy rápido y quedó exactamente en 150. Ahora, el arte de la atracción, un cero chiquitín. Tenemos 200, vamos a dejarlo en 250, a ver si no se pone rejego. Abejas. Veo que no hubo ningún problema. 250 flores primitivas. Muy bien. 175. Esta es la que se pone más rejega. Pero lo vale. Ay, me pasé. Vamos a dejarlo en 250. A ver si no se pone al brinco. Para que esté parejo. Y mira, 91 octillones. 121 octillones, 60 banco de alimentos, el arte de la floración, a ver. Muy bien, y no cambió, y no, o sea, bueno, no hubo tanto gasto de polen, este es el polen, 12 septillones, ah, por cada piquete, 2 septillones, ah, está bastante jugoso. 157. A ver. A ver otra vez. Vi que subió. Vi que algo se como que disparó. De 121 a 158. 60. Vamos a dejarlo en 100. Bueno, 150. Ya empezó a bajar, sí. Vamos a dejarlo así. La vida en la colmena. A ver. Uy. Sí, aquí se está poniendo más. Vamos a dejarlo en 15 para que no haya ningún problema. Sí, porque... ¡Ajá! Cúspide de la evolución. ¡Gente! Desde el Cretácico. La necesidad de las abejas de alimentarse de flores las ha empujado a desarrollar un vuelo estable. Las herramientas de recolección, habilidades de orientación, alimentos no perecederos, refugios con panales, comunicación compleja y sociedad cooperativa. Estas mejoras evolutivas siguen produciéndose hoy en día. Esta infografía no dijo nada alejado de la realidad que no fuera otra cosa. Para quienes estamos en el campo de las ciencias biológicas, en serio, me dejó boquiabierto, ¿eh? Estoy súper sorprendido. Y es cierto, esto ha permanecido. El Cretácico tiene una datación de 60 millones de años. O sea, las abejas han perfeccionado estas técnicas que dijo de desarrollar vuelo estable,
de herramientas de recolección, habilidades de orientación, alimentos no perecederos. Es decir, esto me nutre, esto no me nutre y lo voy a reciclar, porque acuérdense que las abejas no desperdician, no generan desechos, lo reciclan. Refugios con panales. Uy, la ingeniería que utilizan. No, yo estoy sorprendido. Una comunicación compleja y sociedad cooperativa, o sea, el colectivismo. 60 millones de años y nos siguen dando clases. Hasta pena me da como ser humano, en serio. Bueno. Oye, tranquilo, no, oye. No, es que es increíble, la verdad, cómo organismos tan chiquitos. Pues sí, tienen sus propios problemas, tienen sus propios conflictos, sus propios. Sus dificultades. Oye, pero. No. Es increíble, la verdad. ¡Ayuda! Y bueno, gente, hemos conseguido pináculo de la evolución. Iba a decir evolución. Polinización. La necesidad de cortejar a los polinizadores empuja a las flores a perfeccionar el arte de la atracción. Sí. Con perfumes, aceites, dulces. Bueno, dulces señuelos. Y una abrumadora variedad de bellas flores. Las angiospermas, o sea, semillas, plantas con flores, siguen coevolucionando en nuevos rasgos y estrategias para satisfacer su único deseo. Fabricar más semillas. Eso es todo. Vaya. Sé que nos falta. Un nuevo pretendiente. Claro que sí. Gente, lo logramos y hemos llegado a un nuevo pretendiente. Dulce miel, sabrosos frutos y nueces, perfumes florales y flores preciosas. Ok. Los humanos no pueden resistirse. Sí. Después de 130 millones de años de coevolución, las abejas y las flores de repente se encuentran con un nuevo y poderoso socio. Uno con apetito por los productos a escala mundial e industrial. Está hablando del hombre, está hablando del Homo sapiens, está hablando de nosotros. De hecho, esta imagen es un apicultor, o sea, es un hombre, es un humano, un apicultor. Seis logits. Humanos. Oye, hasta me da como miedo picarle. Conocimiento desbloqueado. Humanos. Wow. Un apicultor. Increíble. Un tercio de toda la comida con la que nos alimentamos depende de la polinización de las flores. Las abejas son el principal polinizador del mundo, ya que le dan servicio a 400 cultivos alimentarios que nutren a 8.000 millones de personas. Flores, abejas y humanos. Ahora dependemos uno de otros para sobrevivir. Se trata de un frágil equilibrio. Más que frágil, pudiera utilizar delicado. Yo diría. No encuentro la palabra. Me imagínate un hilo. Así de delicado. Toda la humanidad se va a ver comprometida si la abeja llega a desaparecer. Los cultivos que anhelamos. Ok, ¿qué nos pide? Uy, ¿dónde está? Ah, son estos. Nos pide 80 nonillones. Gente, ¿qué pasaría si... Se los debo. Yo sé que se los debo. Si provocamos una anomalía espacio-tiempo. ¡Uy, qué emoción! Se los debo por lo de ayer. Bueno, por el video anterior. Hagámoslo. Se los debo. Deformación del tiempo completada. Ganada de una hora
88.14 de sillones. Uy, qué bonito. Y naturalmente llegamos a los cultivos que anhelamos. Antes de picarle, gente, antes de abrirlo, fíjense, estamos minando. Antes era polen, pero desde que se desbloqueó el nuevo pretendiente, aquí mismo nos lo dice. Estamos minando. Son como cajas de frutas, o sea, son frutas. Estamos minando frutos. Ok, ahora sí. Los cultivos que anhelamos. Los frutos y nueces albergan las semillas de las flores. Ok, su medio de reproducción. Al plantar frutos y nueces seleccionados a gran escala, reducimos la diversidad general de las plantas con flores. Las colmenas comerciales sirven a cultivos como kiwis, sandías, calabazas, arándanos y almendras. Nuestra abeja favorita. A los humanos les encanta la Apis mellifera, es el nombre científico de la miel de abeja, digo, de la abeja mellifera. La abeja mellifera, prácticamente lo está diciendo la abeja mellifera occidental. Actualmente gestionamos 100 millones de colmenas para polinizar cultivos y obtener productos en todo el mundo. Además de la miel y la cera, las abejas producen propóleos que utilizan como pegamento para sellar los huecos de las colmenas, que a su vez utilizamos en cosméticos, jabones, de medicamentos y esmaltes para la madera. Creo que le debemos mucho a las abejas, la verdad. Me atrevo a decirlo. Abejas africanizadas. Cuando los humanos transportan a las abejas por todo el mundo, las recién llegadas interfieren con las especies nativas. En 1957, 26 abejas re reina tanzanas, o sea, de Tanzania, se escaparon de un apiario de Brasil y se aparearon con las abejas melíferas locales. Las abejas africanizadas, o sea, la nueva especie, las resultantes producen más miel, pero atacan a las personas, a veces con resultados fatales. Etológicamente hablando, pues se da el rasgo de comportamiento propio de la genética, es decir, se volvió territorial. Cuatro logits. La verdad, estamos más cerca de terminar este evento. La verdad, yo estoy súper sorprendido, gente, la verdad. No, no tengo palabras para describir todo lo que se ha aprendido, lo que yo desconocía honestamente. La verdad, Computer Launch hizo una obra maestra al hablar de la polinización en general. Nos pide recoger humanos, nos pide solo 25 humanos. Pero eso será razón para el próximo video. Gente, si te gustó este video tanto como yo lo disfruté, reacciona, dale like y comparte. Suscríbete a este apiario, a este apicultor, melífero, polinizador y abejorro canal, activándola. Tenía ganas de decirlo. Activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Yo soy Near FXZone y te deseo feliz Nochebuena. Y feliz Navidad. De corazón, de mí para ti, una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Nos vemos en el próximo video polinizador.